my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along tonight. Viajeros, acabamos de llegar a Mahahual, uno de los destinos paradisíacos y con menos turistas aquí en Quintana Roo. La verdad que las primeras impresiones son muy buenas. Aquí ahora estamos, aún no hemos podido entrar al hotel a hacer el check-in porque hasta las 3 no podemos entrar, pero y lo que vamos a hacer es darnos un baño. Allá donde veis, si lo ven, allá es donde rompen las olas, está la barrera de coral y aquí viene mucha gente para nadar con tortugas y ver un montón de especies marinas. Hola ruteros, la verdad que Mahahual es uno de los destinos realmente paradisíacos aquí en Quintana Roo porque, bueno, es que no hay turistas y acabamos de entrar y nos hemos sorprendido con el fondo marino. Aparte la barrera de coral está aquí al lado, justamente aquí al lado, que es considerada la segunda barrera de coral más grande del mundo. Y también hemos visto tortugas, un montón de vegetación marina. Y la verdad que alrededor pues estamos sin nadie y esto realmente sí que podemos decir que es el Caribe mexicano, un paraíso, bueno, inigualable. I found a perfect girl. She's from another world. She puts a smile on my face. Takes me to outer space. She takes me higher. Now I'm losing ground. Starlight shines over you tonight. Oh, tonight. 'Cause in the city night, she makes me see that I see the light. 'Cause in the city night, she makes me see. Estamos paseando ya por el malecón de Mahahual, que no me sale el nombre. Me encanta la palabra malecón, ¿eh? Es como, no sé, es Bueno, aquí tenemos la Crazy Lobster y bueno, sobre todo se puede comer pescado y langosta. Sí, es el que han recomendado, que si es un poquito turístico, dicen que no está, la gente local dice que no está nada mal. Pero nosotros, como somos más de taquitos y esas cosas, nos vamos a ir donde van los locales, a unas cuadras más para atrás, que se llama El Primo. Aquí en Mahahual lo que se puede hacer, pues podemos hacer alguna excursión a visitar tortugas, pero bueno, tampoco no haría falta porque están aquí al lado. Sí, no se dejen engañar, porque es que aunque le vean que está lejos el arrecife, no está nada lejos. Y el truco que podéis hacer es, cuando veáis mucha gente en un sitio, enseñar que allí hay alguna tortuga o alguna manta. Aquí pues os podéis hacer masajes, los masajes cuestan aproximadamente $10, comer mucho pescado, langosta. Muy cerca de aquí está Bacalar, la laguna de Bacalar, que también se ofrecen excursiones a la laguna desde aquí. Y nos está gustando mucho. Sí, sí. Porque es bastante local. Lo que sí que nos han dicho que como aquí paran cruceros, cuando se va el crucero se acaba un poquito la vida del pueblo. Pero bueno, nosotros en verdad lo que queremos es tranquilidad. O sea, que por la tarde esto se pone mucho más tranquilo, porque bueno, se va el crucero y todas las paraditas, los puestecitos para comer y las tiendecitas cierran. I'm all alone in my hotel room. I'm getting drunk on booze from the minibar. I wonder what you're up to. I shouldn't call you up, I know your number by heart. I see you wherever I go, and you don't even know. You are the stranger in the corner on the second floor. You're the girl next door. Hola, hola guapísima, hola. ¿Está juguetona hoy? Buenos días, ruteros. Ha amanecido el día hoy un poco gris. Qué lástima, porque es un sitio tan bonito. Bueno, a ver, qué deciros para que ahorréis dinero aquí en Mahahual. Referente a los hoteles, os recomendamos, por ejemplo, el nuestro es el Hotel Arenas, que es un poquito más caro, pero bueno, tiene una alberca. Pero luego al lado tenéis un hotel que es de camping y es muy, muy económico, y aparte que el ambiente está muy chido. Y también tiene su propia playa y todo, y puedes acampar delante de la playa. Referente a restaurantes que os podemos recomendar aquí, recomendado ya por los locales que nos lo han recomendado, y fuimos ayer por la noche, el Nohak Kei, que es un restaurante para comer pescado. No está mal de precio, y si ya queréis un precio muy barato tendría que ser, por ejemplo, unos tacos callejeros, o hay una taquería que se llama en el centro, en el pueblo, Tacos El Primo. ¿Qué más de deciros? Si aún queréis muchísima más tranquilidad y un destino menos saturado, a una hora de aquí hay un pueblo muy chiquito que se llama Xcalak. Y ahí es donde se encuentran playas vírgenes, porque no llega nada de turismo. Sí, y sería también una opción. Pero bueno, realmente si queréis visitar Mahahual económicamente, lo que tenéis que hacer es buscaros un alojamiento que se salga un poquito del pueblo, ¿vale? Que sea como donde nos encontramos. Por ejemplo, el que os he dicho, si queréis el Camping La Langosta, Casa La Langosta, está súper bien. Justo delante de esta playa podéis nadar y podréis ver mantarrayas, tortugas. Os van a dejar gratuitamente un kayak y podéis ir hasta la barrera de coral. Pero bueno, es que no hace falta que paguéis un tour desde el pueblo de Mahahual para ir a ver las tortugas. Porque desde aquí, por ejemplo, es gratuito y... Te metes en el agua, vas nadando y donde veas balsas o gente allí flotando es donde están las tortugas. Sí, mirad, por ejemplo, aquello de allá, no sé si veréis que hay un montón de balsas, pues allá son las balsas de los turistas. Pero bueno, te lo puedes ahorrar, te lanzas con una boya que te dejan aquí en el hotel y listo, ya está, al agua. Pero si voy a seros sinceros, la playa de Mahahual es una playa muy bonita, la de la playa del pueblo, porque es como más plana y tiene los azules más intensos, porque aquí en esta playa es donde se encuentra todo el coral, ya que está cerca del arrecife, y claro, y al haber el coral pues hay más algas, hay más vegetación. Bueno, pero para acabar el vídeo, a ver, tampoco no es que haya mucho sargazo, hay poquito, me esperaba muchísimo más. Sobre todo en estos destinos o en todos los destinos que viajemos, el turismo responsable, turismo ecológico, no tirar basuras, no ensuciar. Ayer estuvimos recogiendo por aquí basura y desde aquí pues no... Bueno, cuando te lances a hacer el snorkel, vigila de no tocar el coral, ni vigila darle una patada cuando estás nadando, y sobre todo no toques a las tortugas y déjale su espacio para que se muevan en libertad. Nada. No más plástico, espero que os haya gustado este vídeo de Mahahual. Seguiremos haciendo más vídeos aquí en Quintana Roo. Y nada, un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Y deja ya de ver YouTube y ponte a hacer cosas de provecho. Porque esto es Cámara en Ruta. No se llama Cámara en Ruta. Vivimos siempre viajando por ahí, descubriendo nuevos mundos, explorando nuestra libertad. Siempre contigo, siempre.